Mate, Plaza de Toros presenta. ¡Ánimo! Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Saludos cordiales. Bienvenidos a estas multiplataformas digitales de las redes sociales. Es momento de abrir estas ventanas de comunicación. Les saludo a usted que me acompaña a través de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp y X. Hoy, las noticias e información meteorológica se advierte para hoy martes el paso de una onda tropical que cruzará hacia la parte occidental de la península de Yucatán. Tema relevante en el territorio de la información internacional. Aumenta más de 5% la violencia homicida contra la comunidad LGBT en Latinoamérica. También hoy martes le voy a platicar en la información nacional relevante. Avalan por unanimidad en comisiones apoyos sociales a personas con discapacidad y adultos mayores de 65 años. Tema relevante también que esta mañana de martes le voy a platicar a detalle. Es en lo que respecta a la información local. Hay un récord en aseguramiento de indocumentados en 8 meses. El Instituto Nacional de Migración retuvo a 1,091 ilegales en Yucatán. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Gracias, como cada mañana, por darme esta enorme oportunidad de saludarles. Hoy el calendario nos recuerda que estamos a martes 29 de octubre. Vamos transitando en el día 303. Faltan 64 días para cerrar este año 2024. Hoy te deseo un lunes de prosperidad. ¿Me acompañan? Vamos de lleno a las noticias de esta mañana y comenzamos con la información meteorológica porque se nos advierte de lluvias para el día de hoy. Le explico. Se advierte, según el boletín meteorológico de esta mañana, que para hoy martes tendremos el paso de una onda tropical que cruzará hacia la parte occidental de la península de Yucatán y, por supuesto, mantendrá las lluvias, las precipitaciones en la zona del sureste mexicano. Las autoridades meteorológicas también nos anticipan la llegada de otra onda tropical para este jueves que prolongará la inestabilidad atmosférica. Ahora bien, debido al paso de esto que será la onda tropical número 29, la que esperamos hoy, los pronósticos indican que se presentarán lluvias muy fuertes dispersas de 50 a 75 milímetros en el centro, suroeste de Yucatán, norte de Campeche y en buena parte del estado de Quintana Roo. Las temperaturas máximas serán de 28 grados a 32 grados en Yucatán y en Campeche y de 27 hasta 30 grados en Quintana Roo. Los vientos soplarán de componente este con velocidad de 10 hasta 40 kilómetros por hora, sin descartar ráfagas mayores en la zona de la costa de Yucatán, según la información del boletín meteorológico de esta mañana. Por lo tanto, prepare el paraguas para el día de hoy. Vamos al territorio de la información nacional. Han avalado por unanimidad en comisiones apoyos sociales a personas con discapacidad, adultos mayores de 65 años y productores. Este dictamen será presentado hoy martes en primera lectura en el Pleno del Senado de la República y para mañana miércoles se estará discutiendo y finalmente esto ya contó con el apoyo de la oposición con 39 votos en favor. Comisiones del Senado de la República han avalado, como le comento, esta reforma al artículo 4 y 27 de la Constitución que busca de alguna forma garantizar una pensión a las personas con discapacidad permanente, también a las personas adultas mayores de 65 años, al igual que apoyos a productores, pescadores y campesinos. Este dictamen, importante dictamen, será, como le comento, presentado el día de hoy martes en esta primera lectura en el Pleno del Senado y para mañana miércoles se estará ya sometiendo a un análisis entre los senadores en lo que respecta a la segunda lectura. El dictamen obliga a que el Estado garantice la entrega de un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas, así como un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala y un apoyo anual directo también a los pescadores también de la pequeña escala. Es lo que finalmente se va ahora a debatir, a someter a votación en el Senado de la República. Vamos al territorio de la información local. En 8 meses, el Instituto Nacional de Migración retuvo a 1,091 ilegales en Yucatán, según cifras, por supuesto, dadas a conocer de la Secretaría de Gobernación, que revela que los meses de julio y agosto fue el bimestre más alto en el número de, llamemos, migrantes indocumentados asegurados en Yucatán tan solo en la última década. La estadística, por supuesto, es preocupante porque la dependencia federal precisó que en los primeros 8 meses del 2024 se aseguraron 1,091 indocumentados, de los cuales 610 fueron retenidos entre enero y junio y 481 en los meses de julio
y agosto. Este año, 2024, según el Instituto Nacional de Migración, en Yucatán se han detectado migrantes de Afganistán, Camerún, Dinamarca, Georgia, Jordania y Mauritania. A nivel nacional, en lo que va desde 2024, se han reportado 719,690 extranjeros indocumentados y Yucatán se ubica en el puesto número 21 con 1,091 extranjeros en situación ilegal. El Instituto Nacional de Migración precisó que en el 2023 en Yucatán se aseguró 844 migrantes extranjeros originarios de 34 países de Europa, África, Asia y América, que de manera ilegal transitaban por el estado de Yucatán. Vamos ahora al escenario de la noticia internacional de esta mañana de hoy martes. Tema relevante también, la violencia homicida contra personas lesbianas, gays, bisexuales y trans LGBT en Latinoamérica y el Caribe ha experimentado un preocupante aumento del 5.5% desde el 2023, según un informe regional de la Red Sin Violencia. Ahora bien, a pesar de que algunos países de la región han visto, vaya, reducciones generales en sus tasas de homicidio, la cifra de agresiones letales contra personas LGBT sigue, por supuesto, en niveles alarmantes, graves y con, sobre todo, aumentos en Ecuador, en Perú, en Guatemala, según detalla un documento de la ONG que agrupa a 10 organizaciones que trabajan de alguna forma para proteger por la defensa de los derechos, por ejemplo, en Bolivia, en Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana. Se informa también que desde el año pasado, el 2023, en total 364 personas LGBT fueron asesinadas en 10 países de Latinoamérica y el Caribe, lo que representa un 5.5% más con respecto al año anterior. Ahora bien, los incrementos más significativos o más grandes se han registrado en Ecuador, con un alarmante aumento del 144.4% en los homicidios de personas LGBT en comparación con el 2022, seguido por Perú con el 63.6% y Guatemala con el 34.5%. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que esta mañana le puedo compartir. Cerramos, por supuesto, con el decreto de este martes. Agita tu mente por dentro y remueve estas telarañas que tú dejaste crecer. Soy Antonio García y, como siempre, gracias por la oportunidad de saludarles, de informarles e invitarles a que mantengamos abierta la comunicación a través de las redes sociales. Martes, ánimo. Muy buenos días.